Es el signo de Tauro, Sol, Luna, Ascendente y Venus. Aquí quitaron ahí en el Intarot para hacerte una lectura atemporal. No tiene fecha específica cuando llegue a ti, llegó cuando tenía que llegar. Tauro, siempre te recomiendo complementar tu lectura mirando tu signo lunar, Ascendente y Venus, que a veces te darás cuenta que maravillosamente te pega más o te complementa perfectamente. Eso te confirma que la lectura es para ti. Si eres un espía o de Tauro, tal vez puedas sentir que esta es tu energía, lo que le llaman en el lectura espejo, porque es una lectura general. ¿okay? Te recuerdo que puedes siempre confirmarla de manera personalizada y te dejo la información en la descripción de este video si es que quieres hacer esa cita conmigo para confirmar esta lectura. Esos amores bellos que llevan tiempo apoyando este canal, muchísimas gracias por su apoyo, por su cariño, por su confianza en mí y en mis guías espirituales. Sabes que yo también soy Tauro, y como lo digo siempre, mamá de una Tauro, hija de una Tauro y amiga de muchas Tauros, así que... Y tengo un esteloma en Tauro también, así que ya saben, súper Tauro. Muchísimas gracias, amores bellos. Y esos que son nuevos acá, pues te doy oficialmente la bienvenida. Te recuerdo que si me ves desde el canal de YouTube, pues además de suscribirte, es importantísimo habilitar o activar esa campanita de notificaciones para que no pierdas cuando subo contenido nuevo. Y si me estás visualizando desde otra plataforma social, pues no sé, por allá tal vez te que darme un, un seguirme, o sea, follow, darme un like, no sé lo que hay que hacer para que te mantengas acá y no pierdas la, el, el contenido que subo eh, bastante seguido durante la semana. Así que espero que te quedes acá conmigo y te doy oficialmente la bienvenida. Les agradezco a todos muchísimo su cariño, su amor que me regalen ese like, ese me gusta, que no solamente me ayuda a motivarme muchísimo más, sino que también ayuda a mover el algoritmo. Así que muchísimas gracias por trabajar juntos para seguir creciendo este canal. Y ahora sí, vamos directamente a tu lectura. Y mira, ah, también me encantaría tus comentarios, eh, así que déjame un mensajito. Mira, aquí hay una situación, Tauro, donde tú sientes que la persona con que tú has estado lidiando ha estado jugando o ha estado actuando de una manera inmadura. Las cosas entre ustedes se han puesto un poco tensas, ¿ok? Se han puesto un poco tensas. Y esta persona está queriendo, como que aliviar, o para que esto se pueda dar o pueda continuar, hay como que aliviar para recuperar el romance entre ustedes, ¿no? Hay que dejar que esa parte joven de nosotros, esa tipo adolescente, el espíritu adolescente entre nosotros brille. A lo mejor las cosas se han puesto tensa entre ustedes y para que esto funcione, pues aquí están diciendo, mira, a lo mejor hay que, no sé, eh, dejar un poco atrás no las peleas. Puede ser que esta persona también haya actuado un poco inmadura y esta persona esté sintiendo ahora que no sabe cómo, o sea, cómo lograr eh, relajar aquí la situación entre ustedes, porque yo veo aquí que tú te quieres liberar, ¿ok? tú te quieres liberar. Eh, te estás apoyando aquí en la ayuda de personas que te quieren, amistades familiares, incluso tus guías espirituales también yo siento que esto es una persona que necesita liberarse de algo para poder venir hacia ti, es una persona que a lo mejor tiene que liberarse de patrones repetitivos que, que sigue repitiendo que son dañinos, de miedos de inseguridades, es una persona que a lo mejor está teniendo un problema acá en su vida tiene, dice que es hora de, de tomar el control de mi vida, puede que tenga que liberarse de una situación de otra relación, puede que tenga que liberarse del dominio de una madre, de, una, de un familiar que le domina, eh, del miedo al que dirán y dejarse guiar por amistades, okay, pero que esta persona tiene que liberar. Y también yo siento que a la vez, a lo mejor tú te estás liberando de esta situación, okay. Esta persona aquí, si tú te has liberado, eh, puede que ustedes hayan sido un amigo, amigos, o esta persona te haya considerado, o sea, su, a su amigo, su amiga. Esta persona también puede que esté conectando aquí con amistades o conectando con alguien más. Está preguntando, pidiendo consejos, tal vez. Eh, mira, es que lo que pasa es que esto es una persona con la cual tú llevas tiempo lidiando, ¿eh? Con la cual tú llevas tiempo lidiando, pero esta persona está avanzando hacia ti, lo que tal vez tú no lo estás viendo porque ha sido algo demasiado lento, posiblemente de meses, de años, o va a ser demasiado lento. Esto es una persona que no le gusta dar paso en falso, entonces como que tiene que tener todo bajo control. El caballero de oro es alguien, por ejemplo... Si tiene dudas, la quiere resolver primero. O sea, es una entonces por eso es que se demora. Es una persona que puede que esté lidiando con otro signo de, de tierra, posiblemente Tauro, que es un signo lento para esto, ¿no? Pero definitivamente, mira, esta persona aquí es alguien que se está sanando también. Esto es una persona que a lo mejor ha pasado alguna situación difícil y se está sanando. O sea, está como en recuperación, ¿ok? Eh, puede que no tenga muchas energías. O esta persona sea alguien que trabaja mucho. Y tiene como cierto agotamiento. Yo también siento que en esta relación tú te has sentido, Tauro, agotada, agotado, ¿ok? Como que ha sido una situación que te ha, tú sientes que te ha costado trabajo, que a lo mejor tú has esperado, te has sentido ahí como que estás solo o sola, mira, está en el nido allí, ¿ok? Eh, pero aquí yo estoy viendo que esta persona se está despertando a, a, a lo que sea que esta situación ha sido entre ustedes. Es una persona que posiblemente esté teniendo un despertar espiritual. Es una persona definitivamente del pasado que está queriendo regresar. O puede ser de tu presente, porque a lo mejor nunca fue exactamente pasado. A lo mejor siempre estuvo, pero no hubo como algo aquí serio, ¿no? Porque ella está sola ahí. Eh, pero sobre todo es una persona que está despertándose a la realidad. O sea, está viendo las cosas diferentes. ¿okay? Está teniendo como un despertar espiritual, un despertar de conciencia. Está recibiendo el llamado de su alma. Y yo creo que esto también está agotando esta persona. Pero yo veo que esta persona ahora viene corriendo, mira, siente que se le va la moto, siente que se le va el tiempo, que se le está acabando el tiempo. Esto de cierta manera le está agotando también, aunque no creas. Alguien aquí tomó una decisión así de pronto diciendo, no, eh, okay. Porque yo creo que esta persona, mujer, en el pasado te daba migajas de pan, como digo yo, ¿no? <laughs> Amor agotero. Eh, o sea, hoy estoy, mañana no, te digo nada más un poquito te, para que te mantengas allí. Puede incluso que le, esté, le estuviera dando a dos relaciones porque en el tarot convencional es un hombre que le está dando monedas a dos personas. Entonces, pero vuelvo y repito, es algo que se ha demorado. Siento que también aquí hay algún problema con la economía, Tauro, que a lo mejor tú has estado teniendo problemas con la economía. Esto se va a superar para ti. Mira, esta persona está trabajando también en su intuición. Puede que entre ustedes haya habido una relación secreta o algo secreto. ¿okay? Y aquí poco a poco yo veo que tú empezaste a ver las cosas desde otra perspectiva, Acá te, tú también te despertaste aquí, tu intuición te empezó a ver las cosas otra de otra, otra perspectiva, y a lo mejor por eso tú estás sintiendo que te quieres liberar o te vas a liberar, porque sientes que esta persona estaba como jugando juegos, o sea, como que no te estaba tomando en serio, eh, porque aquí tengo la energía del emperador, puede que esta persona estuviera casada o casado, o es una persona con una energía de yo hago las cosas como yo quiera, cuando yo quiera, a la hora que yo quiera, puede ser que esta persona sea un jefe. Puede ser que esta sea una persona que tenga más enfoque en su parte financiera. Una persona con su energía masculina muy fuerte, pero su energía femenina no mucho. Entonces no se conecta con su empatía, no se conecta con su vulnerabilidad, eh, no recibe mensajes de la fuente, como que está bloqueando aquí a lo mejor su intuición. Pero veo que esto, esto te ha causado a ti bastante desgaste. Ok, bastante cansancio. Y mira, definitivamente aquí alguien se fue. Yo siento que tú decidiste alejarte. Pero yo también estoy sintiendo que para con de ustedes, es una persona que está pasando una situación donde está elevando sus vibraciones, está teniendo un despertar de conciencia, llegando a esta energía de emperador. Ok, y que está alejándose de una situación que ha sido un camino difícil, un camino duro. Pero aquí, definitivamente, yo siento que alguien está tomando el control aquí de la situación y se está liberando. Aquí alguien se está liberando de esta situación. Ok. Pero esto va a traer increíblemente una nueva oferta que no te vas a esperar. ¿OK? Esto va a ser repentino. Porque lo que sea que esta persona, si tú te alejaste para, o sea, de la manera en que lo hiciste o lo que sea que la conversación como sea, si lo que sea, para esta persona esto le causó una torre. Okay, Esta persona dijo, por eso vio aquí que se le estaba acabando el tiempo. Pero yo también siento que a la misma vez en la vida de esta persona han estado sucediendo cosas que a lo mejor son torres. O sea, hay algo en la vida de esta persona que se ha destruido. Puede ser otra familia, puede ser en dinero, porque me sale con el as de oro, ¿okay? Pero también aquí me habla de alguien que se sintió agotado, aquí hay alguien que se está sanando de una situación, una situación que tuvo un cambio repentino, una situación que ha sido muy dura. Pero a la misma vez, yo, es que yo siento que esto es como una energía simultánea, ¿no? A la misma vez yo creo que tú decidiste alejarte de una situación y ahora esta persona viene de pronto con una oferta. Algo que se ha demorado para ti y que te agotó, que tú dijiste ya no voy a aceptar más estas migajas de paño, no voy a aceptar más estos jueguitos. ¿Okay? Y a lo mejor aquí te alejaste, y aquí esta persona, cuando te alejaste, esta persona le causó una, una, una torre, porque esto es un cierre de ciclo, esto es el 10 de bastos. ¿Okay? Y esta persona ahora se está dando cuenta de lo que siente, o se está preparando, o está sintiendo que quiere venir a expresarte sentimientos, abrirte su corazón, a ser vulnerable. Yo siento que a lo mejor tú fuiste así con esta persona. Tengo dos as que son los comienzos después de un cierre de ciclo. Okay, y ahí viene un mensaje que esta persona te quiere dar. ¿Qué pasa? Que yo siento aquí que esta persona tiene cierta inmadurez o emocional, no importa la edad o financiera. Hay una situación acá. También puede haber una situación con niños, porque esta vez te representa niños. Okay. Eh, esta es una persona que está costando trabajo balancearse allí. Esta persona tiene planes a futuro contigo, pero no te los está diciendo, no te los está expresando o no te los ha dicho o no sé. Tú sientes que es como un juego. Eh, lo que esta persona te ha presentado hasta ahora es como una amistad. Yo veo que se va a comunicar porque te quiere ofrecer algo. Sí, va a tomar aquí acción, pero otra vez es un sota. Y los sotas hablan de mensajes, hablan de ideas, hablan de comunicación, hablan de alguien que toma acción, pero toma acción de una manera un poco inmadura, un poco impulsiva, un poco. ¿okay? Puede que esta persona esté queriendo coquetear contigo, por eso sale esta energía de aquí, porque a lo mejor antes ustedes tenían una energía muy liviana, podían hablar de todo, coqueteaban, ¿okay? pero las cosas se tornaron a lo mejor un poco más serias por alguna situación acá que se ha demorado, pero esta persona ahora está teniendo claridad. Mira, con el juicio me sale el, el sol. Esta persona está viendo las cosas diferentes. Esta persona tiene claridad ya. No creo que te lo haya dicho. A lo mejor no te lo ha dicho. ok Esta persona siente que tú le haces muy feliz. Puede que estés conectando aquí con un Leo y esta persona quiere venir a ti a hablarte de esto. Quiere reconciliación. ¿Qué pasa? Que yo creo que a lo mejor aquí hay alguien que estaba lidiando con más de una persona. Que a lo mejor alguien aquí estaba jugando juegos, ¿eh? un grupo de amistad. Y a lo mejor tú te enteraste con este sol, tuviste claridad. O sea, una persona que estaba coqueteando tal vez o estaba mensajeándose con varias personas. O simplemente esto habla de alguien que eh, no estaba queriendo un compromiso o tenía otra situación y ahora yo veo y tú tuviste claridad y tú decidiste cómo avanzar. Pero ahora esta persona se está queriendo comunicar, quiere reconciliarse. Que esta persona le estaba dando a varias personas. Fíjate, te dije allí que en el tarot convencional esto es un hombre dándole a dos personas. Y aquí me sale tres de copa para esto. Y esto de la amistad. Puede que esta persona le estuviera dando a varias personas. ¿Ok? O simplemente tú sentías que te estaba dando migajas de pan. O sea, no estaba haciendo. Tú no eras la prioridad en la vida de esta persona. Esta persona hacía prioridad a todo. Incluso a lo mejor amistades, familiares. El trabajo con el emperador. Otra familia. La familia, la mamá, el tío, la abuela, el perrito, qué sé yo. Y tú sentías que. No. Entonces esta persona ahora después de este final o que, que tú te alejaras está empezando a ver las cosas con claridad. Okay. Pero también una persona que tenía mucho enfoque en la parte de dinero. Uy, te ve como la emperatriz. Este es tu arcano mayor. ¡Wow! Tauro, tú te alejaste y al alejaste, subiste a nivel emperatriz. Y fíjate que está en la misma línea el emperador. Esta persona piensa que tú eres la persona para él o ella. ¡Wow! Esta persona quiere todo contigo. Aquí puede caer un embarazo, ¿eh? Aquí puede que haya visto un embarazo secreto o haber un embarazo. Esta persona quiere un embarazo contigo o tú tuviste hijo con esta persona o tú estabas embarazada y encontraste a esta persona coqueteando con alguien más. Eh, pero si no, no importa. Esto habla de un nuevo renacer, de un nuevo comienzo, algo nuevo que van a hacer, un nuevo, una nueva etapa, ¿ok? Porque me habla aquí también finales y nuevos comienzos. Esta persona está queriendo venir a ti. Uh -huh. Esta persona está queriendo venir a ti. Puede que, a mí? ¿Puede que involucre amistades o familiares para pedir ayuda. Sí, esta persona, y, y no te lo vas a esperar. Es que yo creo que tú te alejaste, te le causaste a esta persona una torre. O, o estabas actuando en tu energía de emperatriz. Esta persona se dio cuenta que, oye, yo sí amo a esta persona, o yo sí quiero algo nuevo, se me va a ir el tren acá, o la, bici, o, o la moto en este caso. Y ahora esta persona se está despertando, está viendo las cosas con claridad. Y está queriendo venir a tomar acción. ¿okay? Está queriendo venir a tomar acción. Porque ya tú no estás aceptando más esta migajas de, no mi de pan. La Emperatriz no acepta migajas de pan. La Emperatriz y yo sé lo que yo quiero. Yo sé dónde yo voy, lo voy a lograr contigo o sin ti. ¿Okay? La Emperatriz no exige, no persigue, no nos reclama. No, la Emperatriz, yo sé lo que yo quiero. Si quieres me lo das, y si no, adiós. Por eso está saliendo acá con esta energía emperatriz. Este es tu arcano mayor. Puede que esté leando con libra. Yo tengo aquí a Aries Libra, esto también puede ser Scorpio. En algunos tarot esto representa a Aries Scorpio porque Marte es el planeta que rige a ambos Scorpio y Aries. Aunque Plutón también rige Escorpio, entonces hay hay algunos eh, tarot eh, esto representa Escorpio, mayormente es Aries, Libra, Gemeni, eh, Libra, Tauro, escucha para allá. Okay, aquí también tengo Escorpio o Aries, eh, Leo, bueno, Pisces. da igual. Okay, el caso es que esta persona ahora, o sea, mira, tú estás aquí como diciendo yo voy a sanar, yo voy a hacer mis cosas y esta persona ahora quiere luchar por esto pero tú estás manteniendo aquí tu posición firme y esta persona va a tratar de, de ver cómo te reconquista está pensando qué te va a decir cómo te lo va a decir porque se quiere comunicar está teniendo claridad también puede que se haya dado cuenta ahora o haya dicho después que, que te alejaste haya dicho oh, wow está, yo amo a esta persona eh, siente que ustedes son la pareja perfecta aquí puede que sea una conexión de llamas gemelas porque este es el masculino divino o una femenina divina aunque el sexo el género sexual no importa es la energía eh, esta persona siente que no hay nadie para él o ella como tú es que tú a esta persona le has brindado, le has tratado, o sea, para que esté energía, para que esté a nivel emperatriz y tú seas el emperador y tú seas la emperatriz, esta persona, tú le has brindado todo. Esta persona te ve a ti como la persona, o sea, la luz, ¿ok? Tienes luz, ¿ok? Le haces feliz, eres tierna o tierno, eh, le das paz, aunque sí veo aquí que con esta energía a lo mejor había aquí como algunos conflictos, obviamente, ¿no? Eh, pero te ve como la estrella, definitivamente esta persona te ve como la estrella. Para que uno de ustedes, cuando sabe la estrella, la sacerdotisa y la emperatriz en una misma tirada, habla de alguien que tiene algún don espiritual, puede ser tarotista, puede ser eh, astróloga, y usualmente habla de alguien que puede estar a luz pública, ¿okay? porque el sol, la estrella, eso es lo que representa. Veo muchas cartas aquí de, de que tú a lo mejor emanas luz propia, esta persona te ve así por lo menos, o sea, esta persona te ve que eres wow. ¿okay? que eres wow, a lo mejor por eso también quería trabajar en esta economía, porque quería estar como para poder brindarte. Veo aquí que esta persona está queriendo colaborar y creo que así va a utilizar amistades aquí para regresar a ti o eh, está pidiendo consejos porque quiere hacer las cosas bien, me habla de la justicia. Esta persona va hace las cosas bien, quiere balancear esto, si tiene que desaparecer se otra relación, porque a lo mejor está casado, casada, lo quiere hacer, o quiere dejar atrás lo que sea que está interviniendo los bloqueos entre ustedes. Y ya es hora de la verdad. Aquí me habla mucho de la verdad, porque me habla mucha energía de, de ver las cosas diferentes. Yo veo que esta persona te causó a ti mucho dolor, o no sé, esta situación, no voy a decir la persona, porque también nosotros elegimos quedarnos, ¿no? Pero a la vez te ayudó a elevar tus vibraciones, o te ayudó a superar. Fue una relación muy eh, evolutiva para ambos de ustedes, muy transformativa. Pero sí veo que esta persona te causó mucho dolor, ansiedad. Eh, no se sé, no sé, estaba haciendo, mira, era una persona que a lo mejor también se dejaba llevar por sus miedos o estaba recibiendo consejos de personas equivocadas, pero aquí había un, aquí había un, un ángel o un un guía espiritual tratando de, de, de ayudar a la persona. Esta persona ahora está sufriendo, tiene mucha ansiedad. Aquí también puede haber alguien que estuviera lidiando con, un, con algo del sistema jurídico, una demanda por dinero, una demanda por mantención, una demanda de divorcio o una demanda, porque el 9 de Espadas, al lado de la justicia me habla de esto. Okay. Y como me sale con la emperatriz, puede ser que sea algo de divorcio, algo con una persona que, tenga, que haya hijos, eh, o simplemente tú has sido un apoyo acá. Pero aquí hay estrés, hay estrés, ok. Eh, puede ser que esta persona estuviera lidiando con más de una persona. Mira, es un hombre ahí con dos mujeres, y aquí también lo vi para algunos de ustedes. Y a lo mejor tuviste esto con el sol, salió la luz, o sea, de pronto tengo un mensaje, algo así, y ahora ves una energía aquí de sanar. Esta persona no quiere perder la esperanza contigo, ok, no la quiere perder. Y veo que está cerrando un ciclo de dolor. De 9 al 10. Esta persona estaba cerrando también algún ciclo aquí doloroso. O tú estabas cerrando. Tú acabaste de cerrar un ciclo doloroso. El 10 de basto y el 10 de espada me habla del final de un ciclo. Pero también viene un nuevo comienzo. Porque aquí viene las espadas siguiéndolo. Y la reina de espadas. Sí, aquí tú cortaste esta con la comunicación. O la persona lo cortó. O alguien dijo al pan, pan, vino, vino. Alguien puso aquí el ultimato. ¿Ok? Y ahora la otra persona está sufriendo acá por esto o va a haber un sufrimiento o alguien va a tener una, una, una realización acerca de que, oye, de verdad esto es lo que yo quiero y viene una conversación muy clara y había sentimientos y sí, hay un cierre de ciclo acá porque alguien está aplicando aquí su amor propio. ¿Ok? Tauro, pero veo definitivamente que va a haber comunicación. Con ese cabello de oro que fue como iniciar la lectura, yo no sé si es esto algo que va a suceder para ti exactamente en las próximas semanas. De hecho, yo creo que esto es una situación que recientemente ha tenido, alguien se alejó o hay una situación donde alguien está pasando, cerrando un ciclo una, de algo que, que pasó reciente. Eh, pero para otro esto es algo ya de hace tiempo y tú no has escuchado a esta persona. Si tú llevas tiempo sin escuchar a esta persona, puede que sí estés escuchando a esta persona en las próximas semanas o en los próximos meses. Pero si esto es algo que está pasando o ha pasado reciente, aquí como que a lo mejor después del final, después que tú te alejes, después que esta persona tenga claro que realmente esta vez a lo mejor no es un juego o esta vez, o sea como que esta persona va a sentir tus energías diferente o algo vas a hacer diferente, entonces va a tomar como un tiempo porque esta persona va a estar con ese cuatro de espadas que viene por acá. Pensando qué hacer, sanando, porque también veo a alguien está tratando de sanar un dolor de cuatro espadas al 9 al 10. Entonces, como que esto va a tomar aquí un tiempo. También, a lo mejor, hay una situación que hay que resolver con el sistema jurídico. Mira, el, 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 el orgullo y el ego. Aquí me habla una persona que a lo mejor es muy orgullosa, muy arrogante, pero siento también, Tauro, que te están diciendo a ti que cuidado con esto. Okay. porque bueno, si quieres esta relación y esta persona regresa, pues tú vas a tener la decisión de escucharle y saber que, seguir tu intuición, si, si tú estás aquí con la Imperatriz, la sacerdotisa la estrella y el sol, tú tienes una intuición muy fuerte okay. tal vez le has o no sé, estés en un canal de YouTube, o simplemente tienes una intuición muy fuerte Sigue tu intuición acerca de esto. Pero si algo que tú quieres, yo creo que te va a costar un poco de trabajo aquí soltar el ego y el orgullo, sobre todo si esto es una persona que estaba lidiando con más de una persona o que estaba en otra situación y se demoró en hacerte una oferta donde te estaba dando migajas de pan no te ha sido una prioridad, pero también siento que esta es una persona muy orgullosa, una persona que a lo mejor, mira, llamaba mucho la atención. El pavo real que tiene estas plumas tan hermosas en la cola es el macho. Entonces, esto puede ser una persona que llamaba mucho la atención o es una persona muy arrogante, prepotente, pues también el emperador puede significar esto. Y a lo mejor, esto, pues a esta persona le gustaba la validación externa a otras personas o estaba acostumbrado a tener otras personas o que le llamaban la atención y, como que, no, a Tauro no se le puede hacer eso, ¿eh? porque Tauro es el siendo equivocado para no ser leal, para no ser fiel, porque Tauro eh, es un signo de eh, lo mío es mío. <laughs> Entonces, mira, tú sientes que esta persona te decepcionó, mintió, ¿Okay? había aquí a lo mejor mentiras, a lo mejor no te estaba diciendo la verdad, a lo mejor no te hablaba con claridad, pero veo que esta persona está ahora elevando sus vibraciones y tú también sentiste aquí tu intuición, tu intuición te advirtió de algo, viste algo con claridad. Pero esto fue algo que te demoró tiempo para ti también. Esto no es algo que tú descubriste tan rápido. Mira, tú acá empezaste a sentir que no, que esta situación no se iba a dar. Y por eso aquí me habla, o sea, tú bloqueaste esta decepción. También yo creo que aquí te están diciendo de que esta persona eh, te, te dijo que no. Tal vez esta persona tú sientes que te rechazó, ¿OK? Pero aquí yo veo una persona que está en este momento en un periodo de renovación. Aquí yo veo que para el otoño puede que aquí haya alguna situación, un, una, una comunicación o algo así. Y ustedes saben que después del otoño, o sea, las hojas caen y que vuelva a venir de nuevo eh, todo salir otra vez. Mira, es tiempo divino. Esto es algo que se ha demorado muchísimo y tú vas a decir, no, ya yo no espero más, porque aquí veo que te estás queriendo liberar o te has liberado, ¿ok? Pero esto es algo que ha tomado muchísimo tiempo. Pero creo que para otoño aquí va a haber como una, una situación. Esta es una persona que está jugando el papel de víctima o es una persona que se victimiza, que no ve la realidad, se siente atada a una situación. Entonces, como que tiene que terminar de pasar este proceso para que eleve sus vibraciones, para que pueda venir a ti de una manera diferente. Pero ya tuviste con las cartas que vimos ahí que definitivamente esta persona está en camino a esto, que se va a demorar un poco, o sea ha un poco, pues sí. Ok, Tauro. Bueno, tú sabes perfectamente que esto es una lectura general. Entonces. Mmm, si tú quieres confirmarla, mira, aquí pero están sufriendo. Hay una separación definitivamente. Esta carta brincó cuando iba a cerrar la lectura. Hay una separación definitivamente entre ustedes. Bueno, tú sabes, Tauro, aquí están diciendo, tú, es una lectura general. Te va a tocar a ti decidir, como vistes allí, si es que esto es algo que tú quieres, si es que quieres esperar, si no quieres esperar, si quieres confirmarla de manera personalizada, puedes hacer una cita conmigo. Yo te estoy dejando el enlace en la caja de descripción de este video para que hagas la cita. Eh, ya sabes, te invito a que te unas a Patreon o a YouTube, donde yo respondo a una pregunta gratuita una vez al mes. En Patreon, los primeros martes de mes. En YouTube, el, primer, el segundo. También subo versiones extendidas y hay muchísimos otros beneficios, como descuentos para lecturas conmigo. Y de hecho, para esos que son frecuentes clientes míos, hay 10 espacios, o abrí 10 espacios para una membresía que incluye una consulta conmigo, aparte de muchísimos otros beneficios. Así que ahí te dejo la información en la caja de descripciones. Esos amores bellos que llevan tiempo apoyándome, una vez más te doy las gracias, gracias, gracias. Los nuevos bienvenidos, recuérdate suscribirte y ahorita la campanita de notificaciones. Y me encanta, les pido, les agradezco que me regalen ese like, ese me gusta y esos comentarios tan bellos que me encanta leerlos. Ahora me despido enviándoles un fuerte abrazo lleno de luz y muchísimas bendiciones. Y nos vemos en la próxima. Bye.